Hola, mis amores, yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Eh, quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Gracias de verdad, gracias por tanto mensaje lindo que día a día me dejan en el canal. Muchas, muchas gracias. De verdad que yo también les amo mucho a ustedes. Eh, yo también eh, le pido mucho a Dios por todos ustedes. Así es que bueno, ¿qué les puedo decir? Que aquí estamos otra vez con otro interactivo. Gracias por las suscripciones nuevas. Eh, gracias por por los, las personas que han estado compartiendo mis videos. Eh, muchas gracias sinceramente. Bueno, <coughs> perdón, aquí le tengo un interactivo. Quiere verte, te extraña y sufre por ti. ¿Qué pasará? Aquí hay tres preguntas. Quiere verte, te extraña y sufre por ti. ¿Qué pasará? ¿Verdad? Eh, lo que vamos a hacer, la temática de hoy es, aquí está el elefantito cuarzo eh, blanco. El elefante jade, el elefante cuarzo rosa, ¿verdad? Lijan con el corazón. Aquí eh, vamos a tener tres eh, mazos de eh, arcanos mayores solamente. Vamos a estar trabajando con los arcanos menores de el, la white tarot. Alguien me preguntó qué, qué tarot era ese tan lindo y este es el tarot, el del medio. Este aquí es el White Tarot, un tarot preciosísimo, ¿verdad? También vamos a estar trabajando con el tarot original, que es este. Este fue el primer tarot que salió de los, eh, del Rider. Este es el original. Y aquí está el tarot de las brujas, ¿verdad? El tarot de las brujas, ustedes pueden ver aquí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nada, que escojan con el alma, con el corazón, que se conecten, eh, que eh, respiren. Saben que esa es eh, algo, eso es algo muy importante. El respirar, relajarse, uno intuye más, conecta más. Okay, así es que vamos a poner estas cartas por aquí. Ya la mostré, quería nada más mostrarla porque a veces me preguntan Judy qué tarot más lindo tú usas. Bueno, ahí están, ahí están, esperando que le guste. Vamos a ver ahora la pregunta. Quiere verte, te extraña y sufre por ti. ¿Y qué pasará, verdad? Esas son las tres preguntas que vamos a estar respondiendo. Vamos a hacerlo de una forma diferente, verdad? Ustedes no se, no escogen el mazo. El mazo es para las preguntas. La primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera pregunta. Lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? No vamos a mover el mazo de aquí. Vamos a dejarlos ahí, eh, ¿verdad? Esas son para las preguntas. La primera pregunta será respondida con esta. La, ter la segunda pregunta con esta y la tercera carta con las cartas de las brujas. Escoja la figura, la que más le llame la atención, ¿ok? La que más le llame la atención. Vamos a ver si esta personita eh, sufre por ti. ¿verdad? Vamos a ver si esta personita te extraña, si quiere verte y qué pasará al final. ¿verdad? Entonces, escojan con el corazón el cuarzo blanco, jade y el cuarzo rosa. Le voy a dar unos segundos eh, mientras yo voy eh, aquí haciendo una, un pequeño, una pequeña oración para encargarme a mis guías, seres de luz. Vámonos con la primera opción. Vamos a poner el jade y el cuarzo rosa por aquí, ¿verdad? Vamos a alejarlo un poquito de, de la tirada para que no haya confusiones. Vamos a ponerlo así para atrás y vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a comenzar. Aquí está el cuarzo rosa. Vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta para las personas que escogieron la opción número uno, el elefantito cuarzo rosa. Vamos a ver qué tiene el, los arcanos mayores que decirte. Si esta persona te extraña, si esta persona, eh, eh, primero, si te quiere ver. Acuérdense que la primera pregunta, quiere verte. Esa es la primera pregunta. Vamos a ver. Si esta persona te quiere ver. Vamos a ver. Vamos a ver el pasado, la situación de que si te quiere ver en el pasado. Bueno, vamos a ver el presente, cómo está esta personita que ustedes están pensando ahora mismo, que tienen en la mente. Cuál es la energía. Wow. Vamos a ver ahora eh, el futuro de que si te quiere ver. Wow. Esa es la primera pregunta: quiere verte, ¿verdad? Vámonos ahora con la segunda cartas. Las segundas cartas del tarot blanco. Vamos a responder la segunda pregunta. Si esta persona te extraña y sufre por ti, ¿verdad? Y toda otra información se les hará llegar. Vamos a ver si te extraña y sufre por ti. Vamos a ver. Wow, 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 wow. Yo no sé si ustedes sabrán de cartas, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Pero wow, más claro de ahí, más claro de ahí. Bueno. Vamos a poner la velita por aquí, ¿verdad? Para no para tener más espacio, vamos a sacar las cartas así, porque necesitamos este espacio, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué pasará, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué pasará. Eh, vamos a sacar siempre tres cartas para ver las energías y vamos a tirar una extra aquí con los arcanos menores para buscar más información. Vamos a ver. ¿Qué pasará? ¡Wow! El carro. La templanza. ¡Wow! 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 Bueno, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta, vamos a poner el, el elefantito aquí para que se vean las cartas más, para que ustedes vean su tirada y vean la explicación que les voy a dar en este momento, ¿verdad? Aquí están las cartas de la primera opción, las tres preguntas. La primera línea de arriba, quiere verte. Aquí sale el juicio, el loco y el mundo. ¿Verdad? Sale, eh, aquí sale muy claro que esta persona eh, siempre ha mantenido la fe. Con el juicio es una, una fe eh, inevitable, porque hay muchos sentimientos. Eh, aquí te habla también de que esta persona nunca tiró la toalla. Nunca, tuvo sus esperanzas altas siempre. Con el loco como presente en la primera pregunta, quiere verte, me indica de que esta persona quisiera verte un encuentro, quisiera, eh, parece que muchos de ustedes están lejos, hay personas aquí que están alejados, que no están en el mismo lugar o están un poco lejos eh, terrenalmente, ¿verdad? Esta dos carta muestra de que la persona, la mayoría de ustedes, acuérdense que son muy generalizadas, viven en otros lugares, ¿verdad? Eh, 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 en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, ¿verdad? Este, aquí veo también que eh, esta persona quiere un nuevo comienzo, quiere una comunicación, quiere un encuentro, ¿verdad? Quiere verte muy claro que sí. El loco es una carta que habla de lanzarse Habla de buscar lo desconocido, ¿verdad? Quiere ver lo que tiene, lo que, tiene, lo que quiere ver, quiere ver algo, quiere alimentar esa, esa energía de esperanza y de fe que no ha soltado, ¿verdad? Y futuro, futuro inmediato de esta situación de que se si te quiere ver es que sí, va a encontrar una forma. Para, para que esto se dé. Ustedes sí van a lograr verse y te quiere ver, claro que sí. Quiere acordar contigo, quiere llegar a acuerdos, quiere eh, eh, verte para aclarar cosas, quiere eh, pagar cuentas atrasadas en el sentido emocional. Sabe que tal vez falló, tal vez ha, 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 se ha comportado de una forma indebida y esta persona quiere reactificar, que ¿okay? Quiere pagar deudas antiguas, viejas deudas. Eh, que dejó contigo en la relación ok eso es quiere verte la segunda pregunta es la línea del medio te extraña y sufre por ti muy claramente aquí habla de que esta persona siempre te tuvo en un sitio muy alto verdad siempre fuiste halagada y muy reconocida por esta persona siempre te admiró como mujer o como hombre el sentimiento está ahí todavía con el sol en el presente y lo que muestra es el emperador que piensa cada minuto en ti su pensamiento sale instante, todo instante. Este no, hombre o mujer no deja de pensar en ti. Aquí puedes, una, es, son cartas muy, muy lindas. Esto también puede representar el presente. Aquí me habla de que esta persona va a buscar la forma, la manera de volver a encajar en tu vida. Y esta, esta pareja, esta unión vuelve a renacer como el sol. Miren qué carta más linda. Por eso yo decía, wow, wow, wow. Aquí no salió ni una sola carta negativa. La única carta negativa es la tercera pregunta. Y no es tanto negativa, sino que es un tanto lenta, pero sale en el pasado. Lo que quiere decir que aquí se tomaron su tiempo. Esta persona se tomó su tiempo para... Eh, Tal vez iniciar algo o querer iniciar, a, iniciar algo. En el presente muestra de que esta persona va a avanzar. Aquí está el carro, ¿verdad? Este ermitaño queda en el, en el pasado. Lo que quiere decir es que vino muy lento. Vino pensando, vino eh, valorándote como mujer, como persona, como en la relación. ¿Verdad? Vino, vino un avance y aquí viene la templanza. Lo que quiere decir es que esto es una eh, relación que va a ser plena. Es una relación que. Eh, si ustedes invierten fe, esperanza, invierten el querer, el poder, ustedes van a poder. Es una relación muy bonita. Es una relación que está para darse y es una relación que eh, tiene muchas, eh, todavía mucho potencial. Mucho potencial. Vamos a ver qué te dicen eh, las cartas de San Miguel Arcángel. Aquí, ¿qué pasará? Avances pronto. Ok, en el presente, si no es que ya están pasando. La templanza lo que quiere decir es que mantenga tu fe porque aquí vienen cosas muy lindas. La templanza es una carta que abarca muchas cosas: felicidad, reconciliaciones, esperanza, fe, buenos momentos, um, amor. Acuérdense que la templanza son copas, uh, agua, son emociones. Así es que es pinta muy bonita. Esta tirada pinta hermosa. Vamos a ver qué te dices a Miguel Arcángel sobre esta situación que tú estás preguntando. Si quiere verte, si te extraña sufre por ti y qué pasará vamos a ver el mensaje que te da nuestro San Miguel Arcángel ¿verdad? vamos a ver, aquí sale escribe tus pensamientos y sentimientos escríbelo en un papel ¿verdad? Eh, para que esto te ayude a conectar con, a conectar con lo divino con, lo de, con los seres que están ahí para ti, tus ángeles, guardianes y arcángeles escríbelo ¿Verdad? Escribe tus pensamientos como si fuera un papel, un diario. ¿Verdad? Escríbelo. Y también lo que tú sientes, lo que quieres, lo que deseas. Eso te va a ayudar mucho a conectar con seres tuyos que están allá en el más allá. ¿Ok? Y pide, pide, pide. Prende una velita también. Claro que sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que linda. Opción, la verdad que estoy encantada. La opción número uno, preciosísima. Vamos entonces a volver a mezclar aquí las cartas. Vamos ahora con la opción número dos. Eh, vamos a ver qué eh, que si quiere verte, ¿verdad? Si quiere verte esta persona, si tiene deseo de verte, vamos a ver. Vamos a poner el jade por aquí, que es la otra opción. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Si quiere verte, es la pregunta primera, ¿verdad? Vamos a ver. Las cartas están un poco como queremos mezclar porque están muy unidas unas con las otras. Pero bueno, ya, vamos a ver. Vamos a ver si esta persona quiere verte. ¿Cuál es la energía? Vamos a ver tres cartas para buscar información. Vamos a ver si quiere verte. Piensen en esta persona, piensen eh, en esta persona, eh, visualícenla, respiren profundo, no se crucen, relájense. Vamos a ver. Vamos a conectar. En el pasado. Bueno. Te extraña, sufre por ti. Vamos a ver. La segunda pregunta la vamos a hacer después, ¿verdad? Ahora estamos en la primera. Quiere verte. ¿Y qué pasará la tercera pregunta? ¿Verdad? Vamos a concentrarnos ahora en la primera. Quiere verte. Vamos a pensar en el presente. Quiere verte. ¡Wow! Vamos a ver ahora el futuro de esta pregunta. Quiere verte. Eso es lo que está pasando ahora y eso es lo que ha venido pasando ya de un tiempecito atrás. Vamos a ver el futuro de esto. ¿Verdad? ¿Qué pasará? Vamos a ver sobre esta pregunta primera. Quiere verte. Bueno, aquí está muy claro de que esta persona ha estado pensando mucho en ti, ha querido un nuevo comienzo desde de atrás, no sabía cómo hacerlo o no sabe cómo hacerlo. Aquí quiere una reconciliación porque quiere verte, quiere verte, quiere hablar. Esta persona nunca perdió la fe en la relación, nunca la perdió, ¿verdad? Y aquí muestra donde dice que esta persona va también a encontrar la forma de llegar a ti, de llegar a una comunicación, a un encuentro y poder hablar. Vamos a ver la segunda pregunta, si te extraña, si sufre por ti, ¿verdad? Si te extraña y sufre por ti. Vamos a ver las cartas que te salen. La verdad que salen cartas preciosas. Qué bueno. Vamos a ver si te extraña. Bueno, esta carta se mezcló ahí, no debió, pero bueno, se quedó y la voy a dejar ahí. Eso no es un arcano mayor, pero ahí la voy a dejar. Vamos a ver. Ok. A ver el futuro de esta pregunta, de la segunda pregunta, si te extraña la estrella. Wow. Bueno. Vamos a ver ahora qué pasará. Resultado final sobre esta tirada, ¿verdad? Aquí vamos, estamos mirando si esta persona te quiere ver, si te extraña, si sufre por ti, ¿verdad? La segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿qué pasará? Vamos a ver. línea quiere verte esta persona eh, con el mago el juicio y la rueda de la fortuna es un sí rotundo primero son tres cartas positivas ok y cartas muy lindas sobre relaciones sobre eh, situaciones, eh, aquí me muestra que esta persona en el momento se está dando la posibilidad de una, un encuentro, una conversación contigo, para una futura reconciliación, aquí me habla de la rueda de la fortuna, donde van a haber cambios importantes, aquí me habla de que esta persona eh, realmente vuelve, vuelve a tu vida, porque quiere verte, aquí viene un, un encuentro que se ha querido por por sufrimiento, se ha sufrido mucho para este encuentro, para que esto se dé. Esta, esta situación se va a resolver entre ustedes, eh, de verse y de tratarse y de volver a comenzar una relación, pero viene lentamente. El caballo de oro es un caballo que viene seguro, pero viene lento. Ok, pero vienen avances, claro que sí. Aquí con estas dos cartas juntas me quiere decir que en el futuro se van a plantear situaciones donde se va a hablar de que se ha sufrido mucho y de que este encuentro se ha querido por mucho tiempo. Va, va a ser una conversación de corazón a corazón. Aquí se va a hablar también de una eh, futura reconciliación, pero van a darse tiempo, van a, a, a ir paso a paso, ¿ok? Para, para seguir mirándose, a ver lo que va a pasar. Van a empezar de cero. Es una com comunicación que empiezan de cero. ¿Verdad? Vamos a ver ahora, eh, quiere verte, es un sí rotundo. Vamos a ver la segunda pregunta, es si te extraña y sufre por ti, la rueda de la fortuna, la emperatriz y la estrella. Acuérdense que esta carta quedó aquí de los arcanos menores y yo la dejé, dije que la iba a dejar. Lo que quiere decir es que esta persona en el pasado quiso, eh, eh, quiso enmendar este sufrimiento sintió que era demasiado. Esta persona sufrió desde de, el momento en que ustedes tuvieron, empezaron a tener situaciones difíciles. Esta persona ha sufrido y ha pasado momentos difíciles, pero ha seguido adelante, ¿verdad? Con la fe de que algún día ustedes puedan otra vez retomar, retomar la relación. Esta persona eh, realmente te admira mucho como persona, como ser humano. Te, tú le atraes mucho también como persona. Hay mucha química aquí en lo en lo, en lo emocional en, en lo físico en lo físico eh, aquí yo veo que esta persona eh, viene a enmendar también esta persona viene como queriendo recompensarte recompensarte es la palabra es la la, la carta de la recompensa aquí vienen que eh, si te extraña y sufre por ti esta persona sí ha sufrido mucho por ti incluso ha tenido problemas de depresiones eh, aquí se ve muy claramente que esta persona eh, pensó que la vida se le iba, se le acababa, ¿verdad? Eh, realmente se tomó un tiempo solo, no quería escuchar, no, no tenía deseo de nada, tuvo depresión y pensó que el mundo se le iba a acabar. ¿verdad?, eh, esta carta, estas dos cartas buscan informaciones sobre esta, ¿verdad?, ustedes saben, estamos buscando más informaciones sobre el futuro, lo que va a pasar, y esta persona eh, se sintió que en el pasado sufrió demasiado, por eso va a buscar una armonía, va a buscar una tranquilidad, porque lo necesita, ¿verdad?, vamos a ver ahora el, una, una segunda cartita, sobre si este extraña y sufrió por ti mucho, esta persona se le acabó el mundo, el amor, esta persona siente un amor profundo por ti, Siento un amor profundo por ti, ha sufrido, ha, ha, ha sufrido, ha tenido hasta en muchos casos eh, buscar ayuda, buscar ayuda de, de amistades, eh, porque en su tiempo se sintió de que eh, no quería avanzar más. Pero en, en un principio esta persona no quería escuchar a nadie, esta persona se alejó, se aisló, esta persona eh, no escuchó consejo, no perdió la fe, perdió la fe. Ustedes ven esta mano saliendo de arriba, ¿verdad? De los seres de, de esta persona, de luz, los ángeles, arcángeles. Esta persona cruzó la mano, no le importó. Pero después al final se sintió muerto, muerta. Sintió que la vida se le acababa. ¿Ok? ¿Por qué? Por el amor tan grande. Entonces, ¿dónde encuentra ayuda? De personas queridas o personas o seres del más allá, ¿verdad? Para poder levantar este sentimiento otra vez, este amor. Así es que yo lo que le puedo decir es que esta persona sí te ha extrañado y sí ha sufrido mucho por ti. Claro que sí. Ok, te valora mucho como persona. Uh -huh. Vamos a ver ahora qué pasará. Aquí sale el karma, que es el, el juicio, la carta número 20 de los arcanos mayores, sale el loco, nuevo comienzo y el carro va a avanzar. Lo que quiere decir que esta persona sí piensa avanzar, esta persona va a dar todo por todo por ti. Va a hacer todo lo posible para que esta relación vuelva a renacer y que avance, ok, con el carro y el loco es un sí rotundo, aquí vienen encuentros de otros lugares, puede ser que también aquí haya personitas que estén lejos de ustedes, acuérdense que son muy generalizadas, no todos seguramente le, le va a, a coincidir esto, pero bueno, ustedes pongan la lectura donde le vaya a ustedes, a cada uno de ustedes, muy bonita lectura, vamos a ver aquí, vamos a sacar dos cartitas para el carro está aquí, vamos a ver, ¿Qué más tienen los arcanos menores que decir? Las noticias vienen rápido. El caballo de, de bastos es un caballo rápido. Son noticias agradables. Son noticias para un nuevo comienzo. Esta persona se proyecta contigo en un futuro. Esta persona quiere avanzar. Quiere avanzar porque hay amor verdadero. Hay amor verdadero. Vamos a ver con San Miguel Arcángel. ¿Qué te dice de esta situación, de esta relación? Ay, Dios mío. La primera y la segunda opción es que bellas. Yo me encanto, yo me alegro, yo me vivo, yo me vivo de estas eh, opciones cuando salen así porque yo veo la luz que está ahí para ustedes, para que se iluminen, para que ustedes sean felices. Chill yourself, deja las negatividades, ponte positivo, alégrate, sal, diviértete, date la oportunidad. Piensa de que esto es para ti, de que te lo están poniendo tus guías. Déjate fluir, déjate avanzar, deja que las cosas se den. Esta es una oportunidad muy linda que la vida te está dando otra vez con este ser amado. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Que muchas felicidades, que yo me alegro muchísimo que las cosas estén así, ¿verdad? De una forma transparente, de una forma que es muy clara. Ustedes ven sus cartas, ven la tirada. Así es que, ¿qué le puedo decir? Que muchas, muchas, muchas felicidades. Vamos ahora con la tercera opción, que es el cuarzo rosa. Vamos a ver qué le dicen los arcanos mayores de estas tres preguntas. La primera pregunta, si quiere verte. Vamos a ver. Si esta personita especial por la cual tú piensas, quiere verte. Las dos primeras opciones salieron hermosas. Esperemos que esta también. A pedirle a los guías, seres de luz, que nos iluminen en este interactivo y que pongan las cartas donde deben de ir para darle ese mensaje que ustedes quieren, esa guía, esa orientación. Vamos a ver, aquí se cayó esta y la vamos a dejar aquí. Vamos a ver, eh, quiere verte. Vamos a ver. En el presente quiere verte. Wow, comunicaciones pronto. Pronto, pronto, pronto comunicaciones y encuentro. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Quiere ver, pero tiene dudas. Vamos a sacar más cartas, no se preocupen. Vamos a ver. Vamos ahora con la segunda eh, pregunta. ¿Te extraña y sufre por ti? Vamos a ver si te extraña mucho y sufre por ti. Piensen en esta persona. Vamos a conectar juntos. Vamos a intuir, vamos a canalizar, vamos a hacerlo todo juntos para que podamos... Eh, te extraña y sufre por ti. Esta carta se quedaron aquí son de los arcanos eh, menores, así que yo lo voy a sacar. No voy a tomar el atrevimiento a sacarlo porque realmente no van con esto. Esta la voy a dejar aquí, pero bueno, eh, se mezclaron. Por algo se mezclaron, pero bueno, vamos a, sacar, vamos a dejar ya el primero que saqué del monto, ¿verdad? Vamos a dejar ese. Y vamos a trabajar con los arcanos mayores nada más en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que al mezclar la mezclé toda suerte. Ok, está bien. Vamos a ver ahora la pregunta. Número dos, extraña y sufre por ti. Vamos a ver ahora en el presente cómo está esta persona, sus sentimientos. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Cuánto amor! Vamos a ver aquí una cartita extra para más información. Comunicación. Está muy clara la tirada. Lo que saben de tarot, del rider pueden saber lo que yo estoy mirando. Pueden apreciar lo que yo también estoy mirando, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué pasará. Vamos a ver qué pasará. Vamos a sacar una cartita primero. Vamos a pedir a los guías que nos iluminen para que nos den la respuesta exacta, ¿verdad? La estrella. Vamos a ver ahora el presente, qué va a pasar en este momento. Dios mío, el ermitaño, viene lenta la cosa, pero viene segura. Vamos a ver ahora ya para futuro inmediato, rápido, rápido, rápido. El mundo, avances, avances. Ay, Dios mío. Yo estoy totalmente encantada con estas lecturas. En el principio, esta persona quiere verte Nunca dejó de querer verte. Esta persona sabe que tú eres su alma gemela, que tú eres una persona que tiene que hacer algo contigo en la vida, que viniste a este mundo por algo. Esta persona y tú una, tuvieron una conexión muy grande del principio. El estar en la situación que está contigo le ha ocasionado eh, no tirar la toalla. Esta persona sabe que usted tiene una historia. Esta persona ha pensado en querer verte, en hacer planes, en ver cómo acercarse a ti. Piensa tener todo en las manos para poder lograr su objetivo, pero tiene muchas dudas sobre lo que tú vayas a, a decidir. Tiene miedo de, una, eh, de un rechazo, tiene miedo de una, un problema, un, que las cosas se, se, se pongan de otro color, ¿verdad? Esta persona no quiere dolor en su corazón, esta persona realmente tiene dudas porque no quiere sufrir más, esta persona eh, se está cuidando. Ok, aquí me muestra que sí quiere verte, pero esta persona está eh, con miedo, eh, con mucho dolor y a la, al cuidado. Se está cuidando. Ok. Sufre y te extraña. Claro que sí. Vamos a sacar una cartita más aquí de el tarot blanco. White tarot. Vamos a ver que me dé más información. Esta persona intuye desde el pasado. De que aquí eh, hubieron cosas que no estuvieron claras en la relación, ¿verdad? Eh, y ha sufrido mucho esto, ¿verdad? Eh, sufrió, sufrió mucho, eh, pero escuchó su intuición. Y a pesar del sufrimiento y de extrañarte, eh, decidió buscarse a sí mismo, encontrarse a sí misma, ¿ok? Eh, en su intuición, eh, algo le decía, algo le decía, que... Eh, las conversaciones que ustedes tuvieron, las, los mensajes que, que se dieron fueron inapropiados. Esta persona eh, sintió que la, las cosas no se dieron bien, eh, los avances que ustedes tuvieron no se dieron correctamente. Y esta persona eh, decidió... A tal vez apartarse o alejarse un poco para encontrarse a sí mismo, encontrar una verdad, ¿verdad? Pero el sentimiento le ha ganado. Esta persona sí te extraña mucho, tiene mucho amor. Y sí va a haber una comunicación. Esta persona sufre mucho por ti. Esa es la respuesta. Por eso dije que lo que saben del tarot, saben que este es el sí de la respuesta, ¿verdad? Aquí es un sí de que quiere verte pero tiene dudas, no quiere dolor, se está cuidando. Aquí es el sí, porque te sale el mago también. Es un sí rotundo, las tres cartas son positivas, por el amor y porque quiere un nuevo comienzo, quiere una nueva aventura, quiere a lanzarse otra vez para un nuevo comienzo. Ok, vamos a ver qué va a pasar. Esta persona sufre claro que sí, ahí está la respuesta de un sí. Sufre por ti te extraña muchísimo. Vamos a ver la estrella, el ermitaño y el mundo. Lo que te quiere decir es que pasará. Bueno, esta persona nunca perdió la fe. siempre supo que tú estabas ahí o estás ahí. Estás ahí para esta persona. Ok, el ermitaño es que esta persona eh, ya piensa de que eh, debe avanzar, pero lo va a hacer con mucho cuidado y muy despacio. Esta persona, como le dije aquí, estas dos cartas van juntas, ¿verdad? Ya ha avanzado porque aquí ya estaba en el pasado, aquí ya está en el presente. Quiere avanzar, pero lo va a hacer muy lento, va a ser lentamente. Y va a ser un triunfo total. Yo veo que aquí la relación... este... Eh, tiene mucho por venir. esta tiene mucha potencial también. la opción número 3 me habla de que ustedes, eh, con este mundo aquí, vienen avances importantes. vienen avances, avances, avances. bueno, con esta carta aquí, eh, yo saqué un poquito más de carta para ver si te extraña, verdad? Eh, y dice que esta información, este mensaje viene, viene rápido, inesperadamente, verdad? y viene para sanar. Viene para sanar porque esta persona realmente quiere sanar, quiere recuperarse de todo este dolor. ¿Ok? Vamos a sacar más cartas de aquí. Vamos a ver qué pasará. Vamos a sacar dos cartitas más para ver, para ver más información. Información de lo que eh, va a pasar en esta relación. Vamos a ver, tirar dos cartitas más. Aquí sale el mundo, el paje de... Aquí van a ponerse cosas claras, van a aclarar cosas. Uh, ¿Ok? Porque... Eh, se va a plantear de que si no funciona eh, en, en las comunicaciones que ustedes tengan, si hay discusiones, si hay dureza, si hay eh, aquí un poco de eh, orgullo, esas cosas no van a funcionar. Y, y están de acuerdo de que entonces tienen que partir y tienen que alejarse, ¿ok? Y tienen que terminar la relación. Aquí yo veo que la situación... Eh, la, ¿Te quiere ver la primera pregunta? Sí, un sí rotundo, pero tiene cuidado. Esta persona tiene miedo de, de, de sufrir otra vez. Parece que en el pasado sufrió mucho, sufrió mucho. ¿okay? Eh, fueron cosas que se dieron inesperadamente, esta persona o ustedes se alejaron y hubo mucho dolor en ambas partes. Aquí yo veo que esta persona sí te extraña y que quiere una comunicación, quiere un avance, quiere recuperar ese dolor. Ok, quiere recuperar ese dolor y eh, hacer de este dolor alegría, ¿verdad? Porque se siente encarcelado, encarcelada en este sufrimiento. No ha podido avanzar. No ha podido avanzar. Ha luchado contra sí mismo, contra sí misma, ¿verdad? Y lo va a seguir haciendo para hasta que encuentre la felicidad con ustedes. ¿Ok? Vamos a ver aquí, este. Yo quiero eh, ver eh, algo. ¿Verdad? Que me ha llamado mucho la atención. Esta persona nunca perdió la fe. Va a avanzar muy despacio. Vienen avances entre ustedes. Viene despacio, pero avanza. Aquí vienen comunicaciones sobre seguir adelante, o sea, juntos, o seguir solos y hacer una, terminar. ¿Verdad? Yo me voy a atrever a sacar un, un arcano mayor, porque aquí la pregunta la tercera, ¿qué pasará? No quedó muy clara. ¿Vienen avances? Claro que sí. Vienen avances, pero para qué? ¿Para quedarse? ¿Para irse? Aquí solamente ven, se ven el pensamiento eh, que se da el encuentro. Pero después me muestra de que ustedes, si no llegan a acuerdos, puede haber una terminación, puede haber una ruptura otra vez. Vamos a ver si ustedes sabiendo ahora esto, acuérdense que no le estamos sentenciando, te estamos guiando para que cuando tú te unas con esta persona a una conversación, a un encuentro, que sepas aprovechar. Y que cambies esas energías de poder haber problemas, discusiones, no llegar a acuerdos, que lo cambies, que le hagas un switch, ¿verdad? Y vamos a ver si tú con esta enseñanza que te está dando los arcanos mayores y menores, ¿qué puede pasar? Aquí viene la luna. Lo que quiere decir es que esta opción no quedó muy clara. No puedo seguir sacando carta porque entonces es como buscar donde no hay, ¿verdad? Ya no voy a buscar más carta. Aquí eh, esta persona sigue con la duda que comenzó la luna. Verdad, aquí empezó y terminó, ¿verdad? Con la luna. En la línea del futuro. Lo que quiere decir es que va a empezar una comunicación contigo. Va a darse la comunicación y el encuentro. Va a haber avances porque van a lograr verse, van a lograr eh, tener un encuentro. Pero aquí sigue la duda. Sigue la duda. Aquí parece que se ha perdido mucho la fe. Vamos a decir, vamos a ver, aquí para mí eh, es una relación que va a tomar mucho volver a recuperar. Se puede porque hay mucho amor. Ok, quizá las copas. Eh, eh, con el mago también tiene la copa, sale el, el sol que es amor, sale la estrella que es símbolo de, de amor, de querer, de, de querer luchar, sale el mundo avances, sale el mago dos veces, sale la verdad de la fortuna, quiere decir que son cartas muy positivas, ¿verdad? No salieron eh, cartas que me, me, de, me dirían, no, no se va a dar, esto es un rotundo, es rotundo, pero sí, las cartas extra que sacamos, eh, es una relación que está como temblando. ¿Verdad? Está en un nivel de, de tal vez de muchas dudas de que si se va a dar o no. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel. Vamos a ver consejo que te da nuestro San Miguel Arcángel sobre esta situación. Be gentle with yourself. Lo que quiere decir es que sé cálido contigo mismo, contigo misma. No en todo tú tienes la culpa. ¿Ok? Claro que no. Eh, esta persona tiene sus miedos porque tal vez falló o porque tal vez este se portó mal. Y ahora se está cuidando de que tú le puedas hacer lo mismo o que puedan volver a caer en lo mismo. ¿Verdad que sí? Eso pueden ser dos formas de que esta persona se sienta tan, con tanto miedo. Al empezar la tirada de querer verte y a terminar con qué pasará. ¿Verdad? Aquí vienen eh, el querer está porque te extraña mucho. Mira lo que quiere. Eso es lo que realmente quiere esta persona. Pero los conflictos, el miedo, el temor a, a situaciones que ya han pasado, a que la comunicación no se dé bien, le ata, le frena. ¿Ok? Esta persona eh, no quiere ser humillada, no quiere ser eh, ignorado o no quiere ser rechazado por ti o rechazado, ¿verdad? Y por eso tiene sus dudas. Yo creo que mi consejo, ábrete un poquito, ábrete un poquito a que esta persona vea que tú sí quieres, tú sí quieres también invertir una conversación, un encuentro, un aclarar. Ábrete, porque esta persona tiene ahora mismo muchos miedos y eso le está bloqueando el progreso, ¿ok? Esta persona se ha plantado hasta volver, pero está claro de que tal vez se tenga que volver a ir, ¿ok? Que tal vez tenga que volver a irse con dolor, ¿ok? Y eso sería fatal, porque esta persona, esto es un ter terminar, pero con mucho sufrir, mucho dolor, ¿ok? Y esta persona, lo que te dicen los alcanos mayores, por la duda. Ok, por las dudas se está bloqueando mucho. Esta persona está muy bloqueada, muy bloqueada. Ábrete, ábrete. Vamos a sacar una cartita del 8-Zen. No lo quiero dejar así porque es una relación que sí se puede dar, pero ustedes tienen que saber manejar bien la situación. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el 800. Vamos a sacar una cartita. Como mensaje aquí, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Esta persona ya sabemos que si quiere verte, si te extraña, sufre por ti. Tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo también a un encuentro y que las cosas no le salgan como quiere. ¿Ok? Al rechazo, a, a las discusiones otra vez, a no llegar a un entendimiento. Eh, y ya ha rebasado mucho dolor. No quiere volver a lo mismo. Se cuida de ese sufrimiento. ¿Verdad? Tiene muchas dudas. Y va a estar así por un tiempo. Vamos a ver lo que te dice 800. Vamos a ver. El rayo. El rayo. Bueno, ¿qué les puedo decir? El rayo. Esa es una carta donde muy claramente eh, te habla de que esta persona eh, eh, sufrió mucho en su pasado. Sufrió mucho. Eh, se aprendió mucho de sus errores también. Eh, ¿Verdad? Eh, cayó, se levantó, ¿verdad? Y eh, aquí las cosas fueron muy grandes, fueron muy grandes entre ustedes. Fueron situaciones que se dieron muy grandes. Eh, aquí parece que hubieron muchas situaciones muy difíciles y esta persona en su corazón sí quisiera avanzar, pero tiene mucho miedo. ¿Qué le puedo decir? El rayo es una carta que es eh, derrumbarse. Aquí me muestra mucho que esta relación, puede darse, pero las energías están ahora mismo no. Eso abarca tres meses. Eh, yo les recomiendo que se vean, que se abran a una nueva oportunidad, que traten de llevar una comunicación tranquila, en paz, que traten de entenderse, que lleguen a acuerdos y que vayan despacio, que vayan despacio, porque aquí me muestra que el miedo de esta persona puede ser algo que no ayude, más el comportamiento de ustedes no ayude. Así es que, bueno, ¿qué le puedo decir? Que se armen de, de valor, que tengan fe, que avancen, que sean, no sean duros con ustedes, ustedes que eh, deseen una oportunidad, no te bloques, vete por tus sentimientos, sigue tus sentimientos, sigue lo que tú quieres, ¿ok? Para que puedas ser feliz. Aquí está para darse. Esto no es un no. Yo no voy a decir que es un no. Yo voy a decir que hay que trabajar con esas incertidumbres, de dudas, de miedo, ambos. Okay. Eh, no te culpes ni culpe a los demás. Las cosas a veces pasan porque tienen que pasar. Y aprendemos de esos errores y nos hacemos fuertes. Okay. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esta quedó, que pasará, eh, depende de lo que ustedes hagan, lo que hablen. Eh, aquí viene, eh, me han mostrado Luna dos veces. Ah, las cartas que han salido como extra, como información extra, es que hay mucho amor, hay deseo pero hubieron muchos problemas, esta persona se siente acorralada al recuerdo, a lo que pasó, quiere sanar, quiere levantarse, pero tiene mucho miedo a un fracaso, a un rechazo, tiene muchas dudas. Y la luna sale otra vez aquí y sale el rayo que es la torre. Así es que, ¿qué le puedo decir? Que se almen de fe, que se almen de tranquilidad, que ojalá que las cosas las puedan manejar. Todo depende de cómo ustedes lo manejen, porque aquí hay amor, hay sentimiento. Cuando se sufre, porque se quiere. Cuando se, se extraña, porque se extraña, porque se quiere. Así que bueno, ¿qué le puedo decir? Suerte. Les quiero mucho. Espero que les guste. Denme un me gusta. No dejen de eh, suscribirse al canal. Denle a, a la campanita para que YouTube les notifique de mis videos. No te dejes de suscribir. Así es que un beso. Les quiero. Eh, les amo. Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima.